Mi gran amigo, estoy encantado de verle aquí con nosotros. Voy a empezar diciendo que ha hecho usted una cosa imposible. Tras muchos años, ha encontrado la manera de aunar al pueblo colombiano y eso es algo realmente admirable. Nosotros sabemos lo difícil que es luchar contra el terrorismo. Sabemos que el terrorismo ha dividido a su país en dos partes y a su pueblo en dos partes. Y usted, con gran valor y con gran inteligencia política, ha conseguido aunar el país. Por lo tanto, le considero a usted un líder muy prometedor en el marco de los países latinoamericanos y en todo el mundo, puesto que ansía la paz. Quiero darle la bienvenida como un verdadero amigo de Israel. Nosotros ya nos hemos conocido cuando ha sido ministro de Defensa, de Comercio Exterior, así que conoce usted todos los ámbitos y en todas esas reuniones y encuentros ha mostrado usted una gran amistad que nosotros consideramos importantísima. Su visita aquí en nuestro país tiene un gran valor para nosotros. Lo apreciamos enormemente y esperamos que siga la cooperación en todos los ámbitos entre nuestros dos países. Estoy encantado de vemos que se sientan como en su casa. Todo esto lo seguiremos viendo a lo largo de la visita, toda esta jornada. Así que, bienvenido, Baruch Haba. Es un honor recibirle aquí. Tiene usted toda nuestra apreciación. Muchas gracias por sus amables palabras de bienvenida, que muestran un afecto hacia el pueblo colombiano que está muy bien correspondido de parte nuestra. Hoy vengo, apreciado presidente Pérez, en representación de 47 millones de colombianos para traer un saludo amigo y fraterno al muy querido pueblo de Israel. Hace ya 2 décadas, desde la primera vez que tuve el inmenso honor de pisar por primera vez tierra israelí, siendo entonces ministro de Comercio Exterior de mi país. Luego vine como ministro de Defensa y hoy me siento muy feliz al regresar como presidente de mi país. Desde la creación del Estado de Israel, nuestras naciones han mantenido las mejores relaciones y hoy estoy aquí para afianzarlas y fortalecerlas, profundizarlas todavía más. En temas de cooperación, en temas de comercio e inversión, en temas de política internacional, es mucho lo que podemos avanzar para consolidar una amistad verdadera, cada día más fructífera. Israel y Colombia compartimos los valores de la democracia y los valores de la libertad. Ambas naciones hemos sufrido el dolor de conflictos violentos. Hemos sufrido el estigma de la intolerancia y hemos demostrado que somos más grandes que los problemas que enfrentamos. Bien dice una muy sabia frase de sabiduría judía: los obstáculos en el camino del débil se vuelven peldaños en el camino del fuerte. Con la convicción, querido presidente Pérez, de que nuestras naciones tienen mucho que aprender la una de la otra y tienen mucho que compartir por el bien de nuestros pueblos, comienzo esta visita con mucha alegría y con mucha esperanza.
A través suyo envío un saludo afectuoso a todo el querido pueblo de Israel, un pueblo histórico que, como Colombia, tiene derecho a la felicidad. Muchas gracias.